presión del manto freático de 8 a 10 metros está total y absoluta. Hay estudios desde hace 10 o 12 años donde se ha advertido que los pesticidas han mantenido contaminación en mantos freáticos de hasta 40 metros de profundidad. El sur de la península y el sur de la ciudad tienen ya médicamente detectada madres moléculas cancerígenas del agua que beben en sus casas. Ya estamos corriendo el riesgo de que salga con moléculas cancerígenas, dependiendo de dónde perforemos. Ojo, estamos en el límite de la atención de este problema. Es este año el límite, o se empieza ya a resolver estos dos problemas de fecalización y moléculas cancerígenas en más de 40 metros, 40 y más, o vamos a pagar las consecuencias en un futuro de 5 años. Un millón de habitantes tiene necesidades diarias. Un millón de habitantes tiran sus residuos humanos al subsuelo diario.